Yo creo que el equipo está súper motivado, yo creo que es la primera vez en un campeonato mundial, yo creo que eso motiva mucho al equipo para querer hacer las cosas bastante bien. Este tiempo que tenemos aquí estamos tratando de prepararnos de la mejor manera. Creo que el equipo se está preparando bien, la verdad, todos estamos demasiado motivadas, emocionadas, como más de una vez lo he dicho, la verdad no vamos a ir a participar, vamos a ir a competir. Súper ansiosas y muy motivadas de cara a lo que viene, ¿verdad? Que son unos fogueos de preparación muy importantes para nosotras y por supuesto el debut en el mundial, nos estamos preparando bien. Bueno, todas estamos muy entusiasmadas de lo que está por venir, es algo con que hemos soñado y trabajado por mucho tiempo, así que estamos esperando ese 9 de junio con muchas ansias. Pues yo creo que muy mentalizadas en lo que tenemos que enfrentar, en lo que vamos a enfrentar. Con muchas ganas, con mucha ilusión, que es el primer mundial mayor para todas. Estamos muy motivadas, estamos preparándonos con todo lo que tenemos acá. Creo que estamos haciendo un buen trabajo, a pesar de que el campeonato todavía sigue, se está trabajando de una buena manera. Creo que nos quedan mejores días por venir y estamos entrenando con la fe de que todo va a salir bien. Enfrentarnos contra selecciones europeas definitivamente nos abre más los ojos y más las perspectivas que tenemos del mundial. Creo que fue un buen parámetro, la verdad. Ya vimos que, o sea, si somos capaces de confrontar equipos buenos de nivel, la verdad, confrontar a Francia o a Irlanda del Norte, la verdad, nos sirvió mucho. Nos ha ayudado muchísimo porque vimos de que hay que correr todo el partido, de que el nivel internacional es sumamente diferente a lo que encontramos en el campeonato nacional. Normalmente no tenemos la oportunidad de foguearnos con otro tipo de fútbol, ¿verdad? Como es el europeo. Por supuesto que encontramos muchas cosas en que trabajar. El nivel es diferente y eso nos exige y tuvimos mucho aprendizaje porque eso es lo que vamos a enfrentar. Incluso tal vez podríamos tener un poco más y eso es un parámetro para nosotras, para saber que el mundial pues va a ser difícil y que tenemos que trabajar muy bien. Ilusión, sabemos que son buenos equipos, pero no nos damos por menos, sabemos que son buenas selecciones, pero pensar en eso todos los días creo que nos da motivación para seguir adelante. Yo siento que ningún equipo es imposible, o sea, si trabajamos bien y estamos mentalizadas a ganar y hacer lo que nos han enseñado, creo que sí vamos a ser capaces de pasar a segunda ronda. España, Corea y Brasil, grandes equipos, todos con características diferentes y bueno, parte de lo que el cuerpo técnico hace es estudiarlos y transmitirnos a nosotros eso para nosotras ir a enfrentar esos partidos. Se viene a la mente que son rivales fuertes, que están en el mundial, entonces sí que están en el mundial es porque tienen el fútbol para poder ser grandes equipos. Y son muy buenas selecciones, pero nosotras también vamos a trabajar muy duro para lo que nosotras queremos. Creo que la unión que tenemos es como una familia y la actitud que todas tenemos es dejar el corazón en la cancha y todas lo estamos haciendo. Creo que somos un equipo que sabe tocar el balón, también somos unas guerreras. La verdad, hacer un buen papel, clasificar a segunda ronda y, ¿por qué no?, marcar una historia. Los objetivos los tenemos muy claros. Como le dije anteriormente, tenemos una ilusión muy grande y un sueño muy grande. De trabajar muy duro, de hacer las cosas muy bien. Creo que esta es una selección que se caracteriza por siempre luchar hasta el final. Yo creo que podemos dar la sorpresa. No queremos ir solamente a participar y a ir a pasear. Queremos competir, queremos ganarnos el respeto, queremos demostrar que el fútbol femenino aquí en Costa Rica está para grandes cosas. Entonces vamos con ese objetivo. Sabemos que somos la primera vez que vamos al mundial, pero vamos súper motivadas y nos motiva mucho más para dar una gran sorpresa. El objetivo del grupo es pasar esa fase, ¿verdad? Yo siento y yo sé que estoy segura que todas mis compañeras también, no nos sentimos menos que ninguna, somos una más de las selecciones. Creo que todos llegamos al mundial con 0 puntos, 0 goles a favor, 0 en contra. Entonces empezamos del mismo lugar.